Bienvenidos, bienvenidas a otro capítulo de Comunidad Primera Reunión, donde entrevisto a quienes participan de nuestra comunidad de Slack de Primera Reunión y comparten sus mejores prácticas en todo lo que es ventas y marketing B2B. Si te interesa formar parte de la comunidad, es muy simple. Podés ir a www.primerareunión.com y hay un botón que dice Comunidad de Slack y de paso ves en el sitio todo el contenido que hay, o más fácil. En la descripción del video te dejo un link para unirte. También recordá que si este tipo de contenido te gusta, podés suscribirte al canal de YouTube apretando el botón de suscribir y la campanita. Bueno, espero que disfrutes esta entrevista. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, nuevo episodio de Comunidad Primera Reunión. Acá, bueno, entrevistando a todas las personas que forman parte de esta comunidad donde todos aprendemos y nos vinculamos en una materia en común que es el marketing y las ventas B2B con sus características y peculiaridades que tiene. Así que hoy la comunidad, como vengo diciendo en los últimos episodios, ya estamos en los 600 miembros, que la verdad que es en poquito tiempo, y ya hay más de 100 personas que por ahí no todos postean, pero están todo el tiempo entrando, más de 100 personas entran todos los días y revisan los mensajes. Así que cada vez vamos creciendo y bueno, estamos sacando el programa de embajadores, que la idea es que quienes quieran tener más vínculo con la comunidad, moderar algunos canales, participar en las conversaciones con más asiduidad, bueno, asiduidad. Así. Bueno, nada, que puedan participar. Y bueno, y hoy tengo del otro lado a uno de los miembros, le decía recién, me gustaría decir que es la primera persona de España que entrevisto, pero acabo hace una hora, para usted va a ser una semana después, pero para mí va a ser una hora. Acabo de entrevistar a alguien de España, pero bueno, sos la segunda persona. así que bienvenido, Rubén Benito, CEO, founder de CrossHero, ¿correcto? Eso es, si no nos ponemos etiquetas, sería co-founder de CrossHero Ahí y sí, está. es correcto, o sea que en principio todo perfecto. Perfecto. Bueno, Rubén, ¿estás listo entonces para esta primera reunión? Adelante, yo también soy nuevo en estas cosas, creo que es mi primera entrevista online, o sea que bueno, adelante y veamos qué sale por aquí. Impecable. Bueno, te hago la primera pregunta que me Vale. encantaría saber qué hacen, qué problema resuelven y para quién en CrossHero. Vale, nosotros somos un SaaS All-in-One para centros deportivos. Somos una herramienta de gestión para centros deportivos de tamaño medio, unos 200 clientes aproximadamente, centros de CrossFit, de Pilates, yoga, de boutique fitness, y les damos una solución completa, desde la parte de las reservas, controles de acceso, gestión de las rutinas, gestión de los horarios, la facturación, ingresos, gastos, pagos online. Digamos que es una herramienta completa que les ayuda en la gestión del día a día y lo que intentamos es ayudarles a ahorrar tiempo y mejorar sus, evidentemente, sus datos y sus ratios. También hay una parte de CRM para las ventas, un enjoyment para gestión de retención de clientes con envío de mailings. Digamos que es una herramienta completa para no tener que estar dependiendo de otras herramientas externas para poder gestionar tu centro deportivo. Impecable, impecable. ¿Y hoy en cuántos países tienen presencia? ¿Con quiénes? Sí. Pues el número de países ahora mismo exactamente no te sabría decir, creo que rondan alrededor de 20 países, ¿no? Empezamos en Bien. España, comenzamos por la necesidad que además existía real de mi socio que necesitaba un software para su centro deportivo y fue así como creamos la idea de CrossHero y a partir de ahí hemos ido creciendo y evolucionando, ¿no? Nos centramos en un primer momento en España y luego ya vimos que había mucho mercado en Latinoamérica. Por varias razones. Una es que la mayoría de los centros no disponían de ningún software. Entonces, muchos lo hacían a mano, usaban Excel, WhatsApp, a día de hoy todavía lo hacen. Y entonces, al final, les comía y mucho tiempo y gastaban demasiado tiempo en esto, no tenían el control. Y lo que nosotros intentamos es ayudarles en este sentido. Y a día de hoy, el mercado en el que más estamos creciendo es Latinoamérica. En primer lugar estaría México. Y luego, pues tenemos Ecuador, Argentina, Colombia. Costa Rica, hay diferentes países con los cuales estamos trabajando y está aumentando porque está teniendo muy buena acogida en principio el software.
Perfecto. Bueno, y para conocerte un poco, conocer a Rubén, me encantaría. La pregunta que hago siempre es, ¿qué fue lo primero que vendiste en tu vida? Pues mira, yo desde pequeño vengo de una familia pues, que teníamos nuestros propios negocios, en este caso un concesionario de vehículos que tenía mi padre con mis hermanos, y ya desde pequeño, pues como siempre, cuando uno es pequeño y tienes un negocio familiar, pues ayudas, ¿no? En todo. Y en este caso, pues ya desde pequeño, 14, 16 años, pues siempre ayudaba en este caso en las tareas que podían ser cotidianas de lo que podría ser el taller directamente de reparación, pero también en la venta de los vehículos, cuando se hacían ferias o había demasiada gente para atender, pues yo mismo era el que ayudaba y atendía en la venta de estos vehículos. Evidentemente ha evolucionado mucho las ventas, ha cambiado todo mucho y probablemente no haría lo que hacía entonces, pero sí que es cierto que digamos que sería mi primera contacto con ventas y cuando tuvimos pues unos 16, 18 años en el concesionario vendiendo vehículos. Tranquilo, yo contaba que cuando tenía 8 años vendía limones en la puerta de la casa de Mar del Plata de mi abuela. Vos a los 16 ya estabas vendiendo autos, ya Sí, tenías un ticket más o promedio un menos. poco más alto. Claro, Sí. Pero bueno, más o menos al final es el contacto que tienes, ¿no? claro. Y lo que vas viendo y haciendo, pues es parecido. Me encanta, me encanta. Bueno, nada, me encantaría saber, Rubén, cómo está conformado hoy el equipo de Cross Hero, Sí. principalmente todo el equipo que genera revenue. ¿Cuáles son el Vale. tamaño, los roles? Pues te cuento un poquitín. En un principio, como supongo que en todas y nosotros también como nacimos como startup, éramos y seguimos siendo los tres socios y lo hacíamos todos nosotros, la venta, la programación. Entonces ya cuando vimos que realmente esto empezaba a funcionar y que teníamos ese producto que viable y que funcionaba y que la gente estaba interesada en él, pues en ese momento empezamos a crecer. Empezamos a coger vendedores que hacían todo el proceso. Es decir, prospectaban, cualificaban, hacían la demostración del sistema y cerraban la venta. Pero, pues, tras ir aprendiendo, ir viendo, ¿no? Ir leyendo, pues vimos que había una mejor forma de vender, que era dividir los equipos, ¿no? En el equipo de cualificadores o SDRs y el equipo de los vendedores, que son los que hacen la demo y hacen el cierre. Entonces, a día de hoy, el equipo de ventas en concreto se compone de 7 personas, un manager, 3 SDRs y 3 vendedores, ¿vale? Entonces, los SDRs lo que hacen es recoger la mayoría, te diría que un 90%, 95% son inbound, nos están entrando bien por publicidad o orgánico, les cualifican, tenemos ya nuestros formularios de cualificación en el cual le van a hacer este seguimiento, estas preguntas para cualificar el cliente, meterle en un grupo de los buyer persona que tenemos y a partir de ahí, si cualifica o no cualifica, le pasamos a demo o le ponemos dentro del CRM pues para contactar más tarde como back timing o lo que sea. Y cuando pasa ya a estos vendedores que se concerta previamente el SDR, la cita con ellos de la demostración, hacen la demo, enseñan el sistema y a partir de ahí, pues si dan unos ciertos días de prueba, hacen un seguimiento de entre 7 y 14 días para conseguir el cierre del sistema. Y es más o menos como lo tenemos estructurado. Luego, aparte, hay un departamento de marketing que ayuda a los SDRs, el que crea las campañas, etcétera, que ahora supongo que lo comentaremos, pero lo que es en ventas como tal sería ese el equipo. Impecable. O sea que si tenés un manager y tenés muy, muy enfocado, 90% de inbound, dijiste. Incluso más, sí, porque outbound la mayoría es inbound, lo que pasa es que vienen por diferentes canales. Tenemos un canal que hasta ahora era de los más importantes, que es el de pago, es el de ads, que estamos haciendo y sobre todo esto enfocado en Facebook e Instagram ads, ¿vale? Solemos atacar la publicidad atacando dolores del centro, ¿no? Es decir, lo que necesitan o lo que queremos por lo que nos cuentan, etcétera, estos centros y los problemas que pueden tener estos centros, y les intentamos crear publicidades para resolver estos problemas y se sientan identificados y puedan contactar con nosotros. Entonces, la publicidad la enfocamos en este sentido. Nunca la hemos enfocado hablando de nosotros o de software o de tal, porque al final, si no lo estás buscando a lo mejor directamente, pues no les va a llamar la atención. Pero, sin embargo, si tú conectas con él en un problema que tiene y encima le estás dando solución, pues me interesa solucionarlo, ¿no? Entonces, es como trabajamos un poquitín la publicidad que hacemos en Cross Hero. Y ya te comento que es Facebook e Instagram. ¿Y por qué Facebook e Instagram? Porque es lo que nos ha funcionado en publicidad de pago, ¿eh?
Hemos probado Google, hemos probado LinkedIn, hemos probado diferentes herramientas y al final el que mejor nos funcionan son esas dos herramientas y nunca nos cerramos a abrir otras posibilidades, pero de momento es de donde nos están viniendo la mayoría de los leads. Luego, aparte, a nivel de inbound tenemos un blog en el cual pues también estamos trabajando sobre él con unos lead magnet, es decir, que entra al cliente, le llama la atención, rellena pues para obtener información, pues un ebook o cierta información y captamos ya ese lead para hacerle un seguimiento y pues poderle vender luego más adelante si no es el momento, ¿no? Cross Hero. Entonces, de ahí también captamos clientes de las propias redes sociales, que también somos bastante activos en publicaciones en las redes sociales, también vienen de ahí leads. Y también de un grupo importante, sobre todo cualificado, viene de un de lo que tú has hablado al principio de esos embajadores, que nosotros también estamos trabajando e incluso ampliando nuestra red de embajadores. Al final, un embajador es como un distribuidor del sistema, ¿no? Buscamos gente, hay, digamos, tenemos dos vertientes, la vertiente de ventas, que sería más distribuidor, que son coach de entrenadores o hacen coaching o marketing para gimnasios, y que ellos serían como una parte, como una distribución de Cross Hero, y luego los influencers, que son más de redes sociales, de hacer posts, etcétera. Entonces, diferenciamos un poquitín esos dos embajadores, pero sí que es cierto que la conversión que nos dan estos embajadores respecto de, por ejemplo, la publicidad de pago es muchísimo más alta. Estamos hablando de conversiones de por encima del 20% de lead a cliente final, ¿no? Entonces, es algo que estamos trabajando y que queremos ampliar para mejorar realmente esta captación de este tipo de lead cualificados. No, me encanta y bueno, justo ahora vamos a hablar un poco de estrategias y por lo que me contás la principal es inbound. Sí. Me encantaría primero saber esto de este equipo de marketing, cuántas personas son que trabajan y qué roles tienen, digamos. Sí. Hasta hace poquito, digamos que lo gestionaba, yo estaba también un poquitín también antes de manager, ya llevamos con el manager que te he comentado antes de ventas ya un mes con nosotros haciendo esta acción, antes lo hacía yo, y lo mismo ocurría con marketing. Ahora ya en el último dos meses tenemos un manager de ventas, ¿vale? Y dentro, luego hay una persona que es, digamos, la community manager, la que gestiona un poquitín las creatividades, etcétera. También hay un redactor, un copy, que nos hace las creatividades. Tenemos también un grow que nos ayuda pues, con tema de flujos, automatizaciones, etcétera. Y luego, digamos, tenemos también a la grow manager que está en todos los sitios para controlar realmente los datos y ver de dónde podemos coger para o qué ideas podemos implantar para crecer, ¿no? Sobre todo es analista o grow manager, que es como la podríamos definir. Entonces, digamos que tendríamos 2, 3, 4, 5 personas en marketing que nos ayudan a esta evolución y a este crecimiento que tenemos. Ya te digo que es muy reciente porque antes pues, lo hacíamos entre 2, 3 personas, pero ahora pues hemos ampliado porque queremos también ampliar y crecer mucho más de lo que estamos creciendo. Bien, perfecto. Y por ahí lo que me dividiste dentro de, viniendo a la parte de marketing, me dividiste como tres grandes caminos para generar leads, que uno es los ads en Facebook y en Instagram, el contenido y los influencers, ¿correcto? ¿Hay otro camino con el que trabajen en inbound? Sí, en inbound también estamos trabajando, empezando a hacer, ya llevamos un tiempo, estamos empezando a hacer lives, vamos a hacer lives, también desde ahí esperamos coger también leads, webinarios que también estamos programando, vamos a crear un podcast, es decir, vamos a intentar crear más contenido para intentar captar desde otros canales a esos leads. Además, estos canales que te estoy comentando no tienen un coste adicional, tienen un coste de trabajo, del recurso del equipo, pero no tienen un coste como el ads que tú tienes que pagar sí o sí por clic o por CPM, ¿no? Por coste por cada 1000 impresiones. Claro. Entonces, y además es algo que se queda ahí, es decir, luego podemos aprovechar esos webinarios, esos lives, esos podcasts para material para poder tenerlo ahí y poder usar en ventas o en otro estilo de marketing, ¿no? Antes no te he comentado que estamos empezando, llevamos un poquitín de tiempo haciendo outbound, ¿vale? Okay. Pero no nos está funcionando, supongo, porque lo estamos haciendo algo mal, ¿no? Algo no estaremos haciendo bien. Entonces, estamos intentando hacer outbound, estamos scrapeando porque como nuestro, digamos, nuestro target es muy concreto, que son centros deportivos, con un scrapeador de Google Maps, lo que hacemos es extraer los datos
directamente de estos centros, hacemos un poquito de limpieza de esta base de datos y ya los propios SDRs, que todavía ni siquiera tengo una persona específica, no tenemos una persona específica de Outbound, sino que los tres SDRs van haciendo llamados de Outbound y vamos probando. Hemos creado un flujo con una serie de emails y de WhatsApps, que también estamos trabajando emails y WhatsApps, para enviar previamente a estos que importamos en el CRM. Es decir, hacemos la extracción, importamos 50 o 100 diarios y les metemos en este flujo automatizado de 7 mensajes. 7 mensajes de WhatsApp, 7 mensajes de email. ¿Vale? Y aparte luego el SDR, dependiendo de cómo haya entrado, si ha visto los mensajes, estaba interesado, ya sabes, con el tema del lead scoring, pues le llama directamente el SDR pues para ya a ese outbound que hemos importado desde un scrapeo de la web. No, está bueno y creo que lo que es interesante también es esto de que desde inbound, o sea, desde estas generaciones de contenido que estás pensando en amplificar, vas a tener mucha más voz de tu audiencia y eso te puede, digamos, eso también puede ayudar a refinar esos mensajes de outbound. O sea, es como que a veces uno, de nuevo, cataloga como outbound y muchas veces del inbound es desde donde podemos afinar mucho esos mensajes o darle más valor, viste, al lead. Sí, está claro que la información que nos trasladan los leads de inbound al final es válida, es muy valiosa porque nos trasladan lo que hablábamos al principio, esos dolores o esos problemas que pueden estar teniendo en sus centros y nosotros lo que tenemos que dar es solución. Evidentemente lo que no voy a hacer es venderte sí o sí un software si yo no te estoy solucionando nada, ¿no? No te estoy vendiendo nada, que lo que intento ayudar, y esto también se lo traslado yo al equipo de ventas, a todo el equipo de ventas, es que nosotros no estamos para vender, sino que estamos para ayudar. Es decir, lo que intentamos es ayudar a estos centros deportivos a solucionar problemas e incluso a mejorar y a crecer. Es decir, porque con nuestra herramienta les va a permitir crecer y evolucionar su centro deportivo, ¿no? Entonces, es la mentalidad que tiene que tener el vendedor, al menos así lo vemos nosotros. Es decir, la mentalidad de ayudar y de solucionar tus problemas en base a una herramienta que yo te ofrezco que te va a ayudar a solucionarlo, ¿vale? No, incluso lo que es súper interesante en inbound es porque, digamos, hoy cuando vos vas en outbound generalmente no hay, es difícil que la persona esté pensando en mentalizarse en ese modo, ¿no? De quiero contratar una herramienta, pero en inbound ya se cambió ese modo y para que se cambie ese modo pasaron cosas. Entonces lo que está bueno es como empezar a recopilar todo ese caminito que hizo el lead de inbound para ir 2-3 meses atrás y contárselo al de outbound y hablarle a ese lead de outbound de más eso que dijo el de inbound. Claro, es muy importante esto que te comentas también y tener una buena herramienta, también un CRM, para poder hacer este control de este seguimiento que dices, ¿no? Claro. Con un lead scoring, dependiendo de cómo hayan tenido. Esto que comentabas de que te ha contado el inbound, que se lo puedes trasladar a ese outbound porque al final estás trabajando con clientes similares, ¿no? Claro. Entonces, al final van a tener los mismos dolores y yo se les puedo hacer reflejar y haber dado solución previamente al inbound y luego ya trasladárselo a outbound para que él, digamos, empatice o empaticemos nosotros con él, se sienta, sobre todo en ese primer momento, en esa primera llamada, se sienta, digamos, empatizado contigo y puedas continuar la conversación, porque como tú sabrás, ya sabes que las primeras frases o los primeros segundos de ese llamado en frío es, digamos, el 100% de la continuidad de la llamada, ¿o no? Claro. Si ya conectas con él desde el principio, te va a dar bola y vas a poder seguir hablando con él para ver si le puedes realmente, como te comentaba, ayudar en su centro deportivo, en su centro de fitness. ¿Podemos decir que una compra B2B para un comprador es una película? Y los que vienen de inbound ya vienen por la mitad, ya vieron la mitad de la película. Claro, sí, puede ser. Además, nosotros en este inbound solemos ya, como te he comentado, trabajar ya si miramos el embudo típico, ¿no? El de tofu, mofu y bofu, diríamos que ya vamos al bofu, es decir, al que ya tiene un problema y que nosotros se lo resolvemos. Es decir, nos saltamos parte del embudo, aunque todavía no sepa que tiene el problema, sí tiene un problema porque él lo sabe y nosotros sabemos qué problemas tienen este tipo de centros. Entonces, directamente siempre, sobre todo el tema de publicidad de ads, atacamos siempre a intentar meterle ya en bofu directamente para que esté en periodo de compra.
Es decir, es lo que intentamos. Luego ya el resto, pues lo que te comentaba, el blog, los ebooks, etcétera, es para trabajar el resto del embudo y poder ir cultivando estos leads para que cuando realmente tengan esa necesidad, pues estemos nosotros para poderles ayudar. Me encanta. Y justo te quiero preguntar, te voy a preguntar mucho más de inbound porque realmente, viste, se habla mucho de outbound, pero hay mucho para aprender de inbound porque, digo, muchas veces por ahí hemos probado y no funcionó. Y por ahí tiene que ver con alguna idea o algo de entender al consumidor. Primero me dijiste, tienen estas cuatro personas que más aproximadamente tienen en marketing. Sí. ¿Cómo es que trabajan? O sea, ¿quién optimiza la pauta? O sea, ¿es diferente la persona que crea la pauta que la que hace las creatividades? ¿O cómo funciona ese proceso? Bueno, es algo complicado, te cuento, complicado en nuestro caso, ¿vale? ¿Por qué? Porque hemos ido cambiando diferentes formas, ¿no? Normalmente mi compañera Laura, que es la que me ayuda en este sentido, en el tema de ads, ¿por qué? Porque de momento estoy yo también trabajando en los ads, es decir, lo llevamos conjuntamente y creamos todo, es decir, creamos el copy entre las dos personas, creamos el copy, creamos las creatividades. Y es como gestionamos estos anuncios. Hemos probado con agencias externas, con freelance, y al final no nos ha llegado a funcionar. Nos funciona más estando dentro de nosotros, porque al final conocemos mejor el sistema, conocemos los dolores que te comentaba y sabemos cómo llegar mejor. Hemos probado muchas maneras también, de muchas formas, dentro de los ads de Facebook e Instagram. Ya sabes que existen muchas maneras de con captación de clientes potenciales, que es lo que nos está funcionando, por tráfico a una landing, por tráfico a un formulario de Timeform, por conversiones, por un montón de, por alcance, un montón de fórmulas que hemos ido probando en estos años que llevamos trabajando. Y lo que mejor a día de hoy nos convierte y nos ha funcionado es los clientes potenciales dentro de Facebook e Instagram Ads. Es decir, que no salgan de la plataforma, que puedan rellenar ese formulario de Facebook e Instagram y a partir de ahí ya entra en nuestro CRM. Además, comentarte que en este pequeño formulario que hacemos, precualificamos ya. Es decir, te permite crear una serie de preguntas, en nuestro caso muy claras. Es decir, si eres dueño o no de un centro deportivo, porque normalmente enfocamos a este buyer persona, que es el dueño, ¿vale? El dueño del centro. ¿Cuántos clientes tiene su centro? ¿Vale? ¿Y qué tipo de actividades imparte? Entonces, ya con esas tres preguntas podemos precualificar el lead y saber en qué parte nos vamos a poder mover. Y como te comentaba antes, los anuncios siempre enfocados en dolores de los centros. ¿Sabías que además de estas entrevistas a la comunidad, todos los meses hago un webinar buscando entrevistar a los principales referentes del marketing y ventas B2B? Son webinars en vivo y han asistido personas como Aaron Ross, autor de Predictable Revenue. Vino, por ejemplo, dos veces a charlar con la audiencia de Primera Reunión. Así que puedes ver esas entrevistas en el canal de YouTube. En la home principal dice webinars completos y ahí podés ver todos esos webinars completos. Y también podés ver los artículos en www.primerareunión.com. Si te interesa recibir un correo cada vez que se está programando uno de estos webinars, muy simple, podés, dentro del sitio Primera Reunión te va a aparecer un pop-up para suscribirte a los mails, puedes hacerlo por ahí. O si no, en el video de YouTube acá abajo te dejo un link para anotarte en la lista de mail. Prometo que no es spameo, simplemente trato de aportar contenido de valor. Esa precualificación sería lo que se conoce como el MQL, digamos, ¿no? El Marketing Qualified Lead. Exactamente, sería ya un MQL, porque ya lo que vamos es al MQL, como te comentaba. Incluso ya a base de la experiencia, dependiendo de esa cualificación, si no está dentro de nuestro MQL o de nuestro buyer persona ideal, ni siquiera el SDR le va a contactar, sino que entra dentro de una automatización. ¿Por qué? Porque experiencia hemos comprobado que en ciertos nichos, por ejemplo, entre cero, si el centro te dice es que estoy empezando y tengo entre 0 y 20 clientes, pues teníamos una conversión de menos de un 2%. Y entonces el estar gastando, digamos, recursos de SDR intentando llamar a este tipo de centros no nos rentaba. Entonces hemos creado un embudo automático de serie de emails con un evergreen, con un webinar automático, etcétera, para que evidentemente no les abandonamos, todos son buenos leads, pero
para que si realmente está interesado, después de haber sabido todo lo que le ofrecemos, que vuelva de nuevo a contactar ya con nosotros para ya en ese caso sí que le creamos una cuenta y le hacemos un seguimiento. Está buenísimo. ¿Y vos tenés el ratio de esos MQL con ese primer contacto lo hace el SDR inbound, ¿no? Sí. Uh-huh. Y ese primer contacto del SDR inbound, que es por teléfono, por mail, ¿cómo suele ser? Tenemos tres canales. Digamos que okay. En el momento que entra el lead, digamos que se abre como un embudo con tres líneas. Un embudo de email, se le van a enviar una serie de emails automáticos, una serie de WhatsApps también, que se le van a enviar, es decir, pues nada más que le enviamos el email, se le envía un WhatsApp, pues presentándonos que somos tal y que estamos en contacto pues para lo que él necesite. Y también el SDR, lo que pasa que si a lo mejor es fuera de horario, porque ya sabes, como trabajamos en diferentes países de Latinoamérica, a lo mejor o incluso claro. En España no compartimos horarios, entonces el SDR a lo mejor no le llama en el mismo momento, que sería lo ideal, justo cuando entra el link, poder consultarle, pero a lo mejor pasan unas horas o incluso pueden llegar a pasar al día siguiente, ¿no? Uh-huh. Entonces el SDR le va a contactar en el momento que le haya entrado o ya esté en su jornada laboral. Pero previamente ya nada más entra el link, le han llegado un email y un WhatsApp a este cliente para poder hacer un seguimiento de él. Y llamamos a todos menos a los de menos de 20. Claro, sí, o sea, los que son más de 20 pasa al flow del SDR y al secuencia del SDR. Eso es. ¿Tienen medido de esos MQLs que o sea, los que son calientes, o sea, justamente los que tienen arriba de 20, los de esos MQLs, ¿cuál es la tasa de respuesta, no sé, en las primeras 24 horas? ¿Lo llegaron a medir eso? Tenemos problemas de, sobre todo, de contactabilidad en muchos casos. Ah, ok. Vale, sí que es cierto que lo tenemos medido y creo recordar que había una contactabilidad en las primeras 24 horas de aproximadamente un 45% de contactabilidad en estas primeras 24 horas. Probablemente si fuera mucho más rápido, como te he comentado, es decir, que intentamos contactar nada más entra el lead, supongo que la contactabilidad aumentaría hasta un 80 o un 90%, pero como no compartimos en muchos casos horarios y pasan horas desde que ha entrado el lead, luego la contactabilidad telefónica del SDR es un poquito más alta y te estoy comentando eso, un 45% aproximadamente. Y luego ya la rutina que hace el SDR es intentar contactar durante los 7 días seguidos con ese mismo lead. Aparte de que se le van enviando la secuencia de mensajes de email y de WhatsApp, también el propio SDR está con el teléfono todos los días intentando contactar con él hasta que contacta. Si pasan estos 7 días y no hemos conseguido que el lead haya respondido ni a un email, ni a un WhatsApp, ni a la llamada de teléfono, directamente ya le ponemos como no responde, pasamos a un canal automático de lead nurturing para que le vayan entrando emails automáticamente y ya está. Y si vuelve a estar interesado, se volverá a poner en contacto con nosotros el de nuevo porque le seguimos enviando una serie de emails. Y ahí el proceso del SDR es definir si es un Sales Qualified Lead. ¿Sabes de ese 45% que puedes contactar en los 7 días? ¿Cuántos pasan a...? O sea, si de esos 45... Si tuvimos 100 MQLs, 45 los pudimos contactar. De esos 45, ¿cuántos pasan a ser SQL? Pues de ese 45% que hemos contactado, aproximadamente estaríamos en otro 40% aproximadamente que pasan ya a SQL y que pasan ya directamente a oportunidad con los vendedores. Es decir, el ratio es alto. Incluso ya, si desde la oportunidad hasta cliente final, es decir, creamos la oportunidad, que son SQLs, y les hacemos la demo, es decir, desde cuando hemos creado esa oportunidad, porque es SQL, a cliente final tenemos unos ratios bastante más altos, de entre 60 a 70% aproximadamente de conversión, porque ya realmente son cualificados y saben de lo que le estamos hablando. Luego ya a lo mejor no le interesa la herramienta por alguna razón o por lo que sea, ¿no? Porque ha encontrado otra o cualquier tema que siempre también analizamos, pero ya las conversiones estamos hablando de casi un 70% en este caso. Y te hago una última pregunta, perdón. Me encanta porque estoy aprendiendo un montón acá y te hago preguntas. De esos, o sea, vos me dijiste, tenés 100 MQLs, 45 los puedes contactar y esos 45, digamos que 20. O sea, 45 los contactamos en esos primeros momentos. En los primeros 7 días. Eso es, luego a lo mejor volvemos a contactar con él algún otro momento, ¿no? Pero sí, en esos primeros 7 días. Pues en esos 7 días.
Y, o sea, ese es 45, vos con el 40 lo pasás como SQL y agendás la reunión, o sea, que son 20 más o menos. ¿Qué, sí. ¿Cómo es el proceso de calificación del SDR? ¿Qué es lo que se tiene que llevar de ahí? Vale, en nuestro proceso de calificación tenemos un script. Ya, como tú ya sabes, claro, siempre lo que esté enlatado y puesto con un script, sí, es mucho más fácil de gestionar. Entonces, tenemos, okay, un script en el cual, muy bien estructurado, en el cual le vamos a ir sacando esos dolores. Lo primero que tiene que hacer el SDR es intentar, primero, ver si es cualificado, es decir, aunque venía ya precualificado, como hemos comentado, con ese MQL, ¿no? Ya venía precualificado, pero bueno, siempre le vuelves a preguntar si es el dueño, cuántos alumnos tiene, y ya le empiezas intentando tener una conversación, y eso siempre se lo traslado a los SDRs, que tiene que ser una conversación como que hablas con un amigo. Es decir, tú estás hablando con alguien que le estás intentando ayudar, imagínate que estás ayudando a tu amigo, ¿no? Y le estás preguntando, pues, qué es lo que le pasa, cómo le está funcionando su negocio. Como tú ya tenemos ese script en el cual tenemos, digamos, los dolores más típicos, pues, si no te ha salido un dolor en concreto, le puedes preguntar. ¿Y no te pasa que a lo mejor tus clientes no llegan o se les pasa el pago y siguen yendo, entonces pierdes días? Ah, pues sí, sí que me pasa con algunos clientes. Pues mira, con nosotros también lo vas a poder solucionar, porque vas a poder tener los pagos online, vas a poder cobrar el día. Digamos que está estructurado en buscar los dolores, enfatizar sobre los dolores que resolvemos, y ya en ese momento, si el cliente le vemos ya predispuesto y además será cualificado, es cuando ya le damos el paso adelante. Y entonces, ¿te gustaría ver la herramienta y poder solucionar nombramos los problemas que tenga, pues esta gestión de clientes o el tema de la facturación, y quieres ver cómo lo hace realmente el sistema? Y a partir de ese momento ya pasamos y agendamos una demostración en el calendario conjunto de los vendedores, que hay un calendario conjunto, revisan el horario, agendan cuando él puede, siempre pueden ofrecer un día, que ya lo sabes tú que también es importante no dejarlo abierto, sino, pues, ¿qué tal te parece esta tarde a las 6 de la tarde? ¿Tienes tiempo? No, mira, pues mañana, pues venga, pues mañana, ¿qué hora te viene bien por la mañana? Sí. Intentar tener tú el control de la conversación, y es cuando le llevamos a ese punto, es como lo hacen. Con ese pequeño script que tenemos y le tenemos estructurado. Bien. Bueno, y te hago una pregunta más, perdón. Quizás, no sé si querías hablar de Outbound, pero ya me acaparó todo con Inbound, me encantó todo. Claro, lo que necesites. Me contaste también que dentro de tus estrategias de vinculación está el tema de influencers, por ahí, sobre todo en marketing, ¿no? O sea, más allá de los distribuidores. ¿Cómo son los acuerdos? Eso está bueno de entender. ¿Cómo medís que funcione eso? Si es que lo medís, vale, por ahí. Es branding, sí. Y bueno. Te cuento, ya te he comentado antes, les llamamos embajadores, ¿vale? Y estamos empezando, okay, bueno, llevamos a una serie de embajadores. Entonces, digamos que tenemos esas dos líneas. Los influencers es más complicado de medir, pero lo que les creamos es un cronograma de publicaciones. Okay. Van a hacer más branding, van a hacer más marca, se van a mostrar más porque tienen muchos seguidores. Pero aparte de estas publicaciones, que nosotros ya les mandamos un cronograma de publicaciones, intentamos que consigan al menos una serie de leads mensuales mínimos. Es decir, okay, que vengan referidos desde unos enlaces que les creamos, que son como unos enlaces de afiliación. Cada embajador, okay, tiene su propio enlace, y en todo momento vamos a saber de quién viene ese lead, ¿no? Entonces, intentamos que haya un mínimo de leads conseguidos por estos embajadores. Okay. ¿Vale? Claro. Si es la parte de distribución, los otros tipos de embajadores que te comentaba, que no son influencers, que no tienen redes sociales, sino que trabajan de tú a tú con los centros deportivos y físicamente, ahí lo trabajamos de otra manera. No hay ningún calendario de publicaciones, pero ahí les exigimos un mínimo de leads o de clientes potenciales que nos traigan, que estén interesados, para conseguir al menos 10 clientes al final del mes con cada uno de los embajadores. Normalmente, por conversiones, como te comentaba antes, les pedimos que nos traigan 20 clientes potenciales. Claro. Es decir, el embajador me tiene que traer 20 referidos, que también les, claro, llamamos referidos, 20 referidos al mes, para que nuestro equipo intente conseguir al menos 10 clientes, es decir, un 50% de los referidos que ellos nos traen. Bien. Me encanta, Rubén. Che, me encanta mucho esta charla. Voy a pasar ya a la parte de métricas, para entender qué es lo que estás mirando en tu día a día, que te preocupa más, que te quita el sueño, ¿o no? Sí, bueno, hay cosas que nos quitan el sueño y que hay veces es más complicado medir, ¿no? ¿Qué cosas medimos? Y creo que lo hacemos bien, esos porcentajes de conversión, ¿no? De lead a cliente, de demo a cliente o de oportunidad a cliente.
eso lo tenemos bastante bien y lo intentamos llevar siempre. Tenemos ya marcados, digamos, unos mínimos que siempre todos los meses intentamos llegar. Hay meses que a veces no, pero lo normal es llegar a los mínimos que tenemos marcados. Y luego hay otros KPIs que son importantes y que nos cuesta más calcular, como son el coste de adquisición, ¿no? En algunos casos nos es complicado llegar a un coste de adquisición real o saber, porque hay muchas cosas que influyen, ¿no? ¿Cómo calculas tú el coste de adquisición de alguien que viene inbound desde el blog? Pues bueno, ahí que tenemos que meter, pues tienes que meter los sueldos de los copies, tienes que meter la parte si se ha hecho algo de un porcentaje de los sueldos de los de marketing, tienes que meter la parte de los luego de los SDRs y de los ventas para sacar ese CAC, ¿no? Entonces, es algo que cuesta un poco, ¿no? El definirlo, realmente el coste de adquisición del cliente. Es mucho más fácil el coste de cliente que nos da directamente, por ejemplo, Facebook. Es decir, yo a mí, si me he gastado 100 y he conseguido 10 clientes, pues cada cliente me ha costado 10 de lo que es la parte que pago de Facebook Ads. Luego, aparte, ya sabes que hay muchas otras cosas, como te comentaba, ¿no? Pues parte de marketing, parte de ventas, que todo lo metemos en ese CAC. Entonces, es donde estamos ahí luchando un poquitín. Luego también tenemos otros KPIs interesantes que a nosotros nos interesan mucho, como son el Lifetime Value, que no es directamente en ventas, pero sí que es muy importante que el cliente que entre sabiendo lo que está comprando. Entonces, esa es una labor muy importante del vendedor, que desde el principio sepa que es un cliente que le vamos a ayudar y va a estar mucho tiempo con nosotros. Nuestro precio, digamos, nuestro software es un software, digamos, asequible o barato, ¿no? Entonces necesitamos lifetime values muy altos para poder conseguirlo. Con el COVID, etcétera, pues estos lifetime values han ido bajando porque muchos centros deportivos han cerrado, tal, pero aún así estamos manteniendo 18 meses de lifetime value a pesar del COVID. Antes era mucho más alto, pero estamos teniendo ese 18 meses de lifetime value, que es muy importante. Y también buscamos el MMR individual de cada cliente, ¿no? Es decir, lo que cobramos de cada cliente cada mes. ¿Por qué? Porque cada país es diferente. Cobramos precio por país, ajustado a la moneda de cada país. Y como tú sabes, en Argentina, por ejemplo, es muy complicado. En su momento empezamos a cobrar, te lo digo, además así, al cambio. En su día eran, creo recordar, 1.100 pesos argentinos, que al cambio eran unos 40 euros. Hace cuando empezamos, hace 2-3 años en Argentina, y a día de hoy, aún habiéndolo casi duplicado a 2.000 pesos el precio, estamos hablando de 12 euros. Es decir, entonces el coste en este caso es muy alto el conseguir un cliente, y muchas veces no hacemos publicidad directamente en Argentina de pago, lo que viene es un punto de embajadores, porque nos costaría casi más la publicidad que lo que vamos a sacar de rendimiento del cliente, ¿no? Total. Tengo una última pregunta en cuanto a métricas. Vos hablábamos del costo de adquisición. ¿Vos la atribución la tomás por primer contacto, digamos, por origen de, por primer origen del contacto? Para calcular el CAC. La tenemos por el primer contacto del origen. O sea, lo que tomamos es el primer contacto. Es decir, si el primer contacto ha sido por ads, el coste de adquisición irá por el coste de dentro de los ads. Si es de el primer contacto que ha sido porque en el blog ha cogido un lead magnet y ha descargado un ebook, le consideraremos ese CAC dentro del blog. Si viene por el embajador, evidentemente el coste del embajador más ventas tal viene por ese otro lado. Entonces, es donde vamos ya te digo que es lo que estamos ahora peleándonos un poquitín con ello, y es como lo estamos haciendo, ¿no? Para entenderlo de esa manera y saber desde el origen. Luego puede haber hecho muchos movimientos, como tú sabes, pero el origen es, digamos, el que me va a calcular ese CAC. Me encanta. Che, y bueno, para ir ya cerrando, me encantaría saber qué libros más te marcaron o podcast que escuches, además del de Primera Reunión, ¿no? Sí, además del de Primera Reunión, que también ya sabes que pertenezco también al grupo, en Slack, etcétera, y la verdad que es muy interesante, y te he seguido también desde hace tiempo ya, porque siempre estabas bastante activo en este sentido. Luego hay, por ejemplo, libros como el de Aaron Ross, ¿no? De los ingresos predecibles, o como, ¿no?, en español es... Ingresos predecibles. Sí, ingresos predecibles, creo que es, que yo además le tengo... de Amazon en la versión en español.
Luego también tengo uno que es, a ver, porque además creo que lo había abierto antes por aquí. Sí, el de los últimos que he leído, que es el plan de marketing de una página, ¿vale? Que está también muy interesante. Y el último, por ejemplo, el último libro que me he leído es, que es de mi compañera Daniela, que es la manager de marketing, que es, ¿cómo se llama? La guía de los millennials, el secreto de los millennials, en el cual realmente habla un poquitín de economía y de cómo gestionar, ¿no? Digamos, la economía personal y cómo invertir y cómo ahorrar, etcétera. Entonces, es muy interesante en este sentido. Y luego, también de seguir a nivel de podcast, etcétera, pues me gusta seguir, sobre todo por los mails que envían, ya lo hemos comentado fuera antes de cámara, a Luis Monge, a nivel de ventas, que trabaja muy bien y la verdad que es disruptivo, rompe con lo tradicional y muchas veces si haces lo mismo que hace la competencia vas a obtener, o si haces lo mismo que siempre vas a obtener los mismos resultados, pero si haces algo diferente conseguirás resultados diferentes. Pues un poquitín con esa idea, él es diferente en este sentido a nivel de ventas y es muy, muy disruptivo en este sentido. Luego también Copies, que también de aquí de Isra Bravo, que también es muy disruptivo, o incluso nuestro propio mentor de ventas, que es Antonio Sánchez Martí, que también hemos hecho mentorías con él, cursos, etcétera. Entonces, digamos que nos vamos retroalimentando haciendo cursos, etcétera, con diferentes y podcasts, etcétera, con material que encontramos, tanto sea de pago como gratuito en las redes, en internet. Buenísimo. Bueno, y para última pregunta que te hago, si hay algo que sepas ahora que te hubiese gustado saber cuando arrancaste. Sí. Creo que es muy importante, y esto es algo que se lo tenemos que trasladar, yo diría varios tips, ¿no? Alguien que va a empezar es actúa o ejecuta. No esperes. Puedes tener una idea, pero las ideas en ideas se quedan y no van a ningún sitio si no realmente se llevan a cabo. Entonces, a estos emprendedores diría que cuanto antes actúen, mejor, ¿vale? Y uno de los que tengo más grabados es vende. Es decir, no te centres en el producto, en tener el mejor producto. No te pierdas mucho tiempo en tener ese producto perfecto. No vale para nada eso. Estás perdiendo tiempo de mercado que puede venir otro con un producto a lo mejor menos elaborado, pero que te va a comer el mercado. Te lo digo porque eso nos ha llegado incluso a pasar en el mercado español, ¿no? Que es que fuimos pioneros en el sentido de un software como el que teníamos y luego salieron copias o salieron, y pues al final es lo normal, pues haces algo y la gente pues intenta imitarlo, ¿no? Y a partir de ahí, pues ellos se dedicaron más a ventas, nosotros más a producto, y fue un error que cometimos. Es decir, vende desde el minuto uno, vende. Aprende a vender y es lo que te va a salvar. Es decir, ten el producto mínimo viable y véndelo. Además, cuando tú vendas, vas a ir mejorando el producto porque con esas ventas vas a ir localizando los dolores o lo que realmente necesita el cliente. Escucha al cliente. Vende, escucha y a partir de ahí mejora. No lo hagas al revés. No intentes tener un producto terminado y 100% porque al final te van a comer el mercado. Entonces, es algo que yo recomendaría que la gente venda y tú lo sabes muy bien que es lo más importante vender. Vende cuanto antes el producto. No, sí, me llevo dos cosas para complementar, que es, me acuerdo el fundador de LinkedIn creo que fue que dijo que nunca va, está bien que no estés orgulloso de tu primer producto, o sea, tiene que pasar eso. Y lo otro que tenía, ay, lo estoy tratando de recuperar porque lo tiene en la cabeza, que vos podés ir a vender y vos ya generás, sobre todo en software, generás lo que se llama el lock-in, que la gente para cambiar realmente tiene que haber una propuesta que le valga la pena o que tu producto se esté cayendo todo el tiempo, pero digamos como que tiene que haber un diferencial muy grande para decir voy a cortar con esto que ya empecé. Entonces sí, por eso, está bueno para eso. Claro, una vez que ya le tienes captado, es más difícil que luego se te escape, porque además vas a ir mejorando ese software que has empezado desde el inicio, ¿no? Entonces, es importante el vender. Yo es algo que recalcaría mucho, sobre todo los que están empezando, que desde el principio vendan y si no saben vender, que contraten a alguien que les ayude en estas ventas o se apunten a primera reunión, ¿no? Y que aprendan de todos los que hay en la comunidad. Hay mucho para aprender. Bueno, Rubén, muchísimas gracias por esta charla. Me llevé muchísimo.
Así que bueno, ya lo conocieron, Rubén Benito, co-founder, aunque no le gustan mucho los títulos, pero vamos a decir que trabaja en CronHero, que es una empresa que les da software, un software de gestión a los gimnasios, y que está creciendo mucho con inbound, y agárrense porque están afinando la máquina de outbound, y ahí vamos a ver a CronHero cada vez que vayamos a levantar una pesa. Muchas gracias por esta primera reunión, Rubén. Gracias a ti. Bueno, esta fue la entrevista de Comunidad Primera Reunión. Espero que la hayas disfrutado. Yo disfruto todas estas entrevistas. Así que si te interesa formar parte de la Comunidad Primera Reunión, acordate, www.primerareunión.com, y ahí donde dice Comunidad Slack te anotas, o acá en los comentarios más fácil está el link y llevas directo para Slack. Si te interesa que te entreviste, es muy simple también. Hay un formulario acá abajo, lo completas y voy a intentar contactarte lo más pronto posible, siempre en la lista de espera. Así que bueno, espero que verte en el próximo capítulo. No te olvides de suscribirte al canal de YouTube para que te llegue una notificación cuando esté el próximo capítulo.